Última ronda. ¿Quieres algo más? No, me voy a casa. Tommy, antes de irte, ¿podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi, ¿el qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesita escolta. Es dura de pelar. Pero cerca de su casa merodea una panda de gamberros cattivi ragazzi que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del don. Sin problema, Luigi. Será un placer. Bene. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale, lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero fuera. ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa. Oye, ¿no íbamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por lo que él piense. No es eso, Tom. Es que me trata como una cría. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. Sabes que no está bien que robes comida. Soy la cocinera y la mando donde quiero. A Polly no le gustará. Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. El don odia que se desperdicie comida. Y este tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Sí, es verdad. Sí que hablan. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale, que pases una buena noche. Adiós. Buena noche, Tommy. ¡Mamá! Tu ángel Sara te ha traído comida. Eres muy amable. Bueno, es que hay muchas bocas que alimentar. Ya. Pues se ha quedado buena noche para pasear. No acabes muerto por mi culpa, Tom. Lo evitaré. ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani y lo mejor que se te ocurre es se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí, supongo. ¿Flores para la dama, señores? No, gracias. ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de verdad y no solo acompañarte a casa, te regalaré las flores. No, me encantaría. Pero papá se opone a que salga con tipos como tú. Aunque creo que lo sabe. ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas. Pero no quería decir nada porque sé cómo eres. Se lo dije a papá y enseguida te mandó a rescatarme como si fuera una doncella en apuros. Así que sí,
Lo sabe. Ah, bueno, eso es que no tiene ningún problema conmigo. Si lo tuviera, no durarías mucho. Sé lo que les pasó a otros. Ayudé a esconder los cuerpos. Vaya, entonces... He intentado mantenerte a salvo, Tommy Angelo. Siempre. Vamos a algún sitio, mañana por la noche. Al cine. Tendrás tus flores. Estaría bien. ¡Oh! Ya era hora, guapa. ¿Es que ya no nos quieres? Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. Vale. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos humos, escoria. O estrenéis zapatos de hormigón. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos, pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morello le dé el finiquito. Olvida, Salieri. Contra vosotros. Oh. Me basto solo. Bueno. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. ¿A dónde vas, bombo? ¡Atrás! Bien, tenía razón. Estás muy buena, ¿sabes? ¡Dejadme en paz! Ese chulito no se merece a un... ¡Por él! ¡Entonces estás muerto! Estás perdiendo el tiempo con ese parrillo. Necesitas un hombre de verdad. ¡No se estás metiendo con la gente que tus amigos. A ver si aprendes, hijo de perra. Tienes un buen derechazo, lo reconozco. Sangras. Acompáñame a casa, te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones, solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horrores, Tom. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don.
Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras dejan cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos, así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque era una borracha, fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. Esto servirá.